Yashoda na 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 na
Cuidado que está el cable. Está el cable, este. El cable está el cable. Mejor saca el puro cross y después. Saca uno por uno, es más fácil. Sí, sí. Muy bien. Bueno. Vamos a leer algo, ¿verdad? ¿Qué leemos? ¿Qué es un día que Vaga Vaguita, ¿no? Vaga Vaguita. Yo le di el Vaga Vaguita, me fue. Sí, está bien, Vaga Vaguita es. El verso. Está abajo, ahí está. Uno que no tenga significado demasiado largo. El capítulo 15, el 14. ¿Cómo? El 11, ¿sí? El 14. Ah, qué bien, claro, hay que complacer la cumpleaños. A ver, 11:14. Muy bien. Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 En realidad, Brahma no cantaba Om Namo Bhagavate Vasudevaya con el Bhagavad Gita. Lo cantaba con el Bhagavad. Pero no hay regla estricta, ¿no? Él cantaba por las tardes Vandeham, ¿no? Shri Guru, Shri Yuta, Bhagavad Kamalam, Shri Guru, Vaishnavamsha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatam, Vitam, Tam, Sajivam. Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Se Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sahaya Vanavita Shri Vishakam Vitamishya. Se cantaba esa canción. ¿La han escuchado? Esa canción, sí. Muy bonita. ¿Cómo lo hace? Muy bien. Vamos a leer del Srimad Bhagavad Gita, capítulo 11, texto 14, la forma universal. Tatasa Vismaya Vishto, Rishta Roma Dananjaya, Pranamya Shirasa Devam, Kritanjali Abhashata. Traducción. Luego, confundido y asombrado con el vello erizado, Arjuna bajó la cabeza para ofrecer reverencias y con las manos juntas comenzó a orarle al Señor Supremo. Significado. Una vez que se revela la visión divina, la relación entre Krishna y Arjuna cambia de inmediato. Antes, Krishna y Arjuna tenían una relación basada en la amistad. Pero aquí, después de la revelación, Arjuna le está ofreciendo reverencia con gran respeto. Y con las manos juntas, le ora a Krishna. Él está alabando la forma universal. Así pues, la relación de Arjuna se convierte en una de asombro, más que de amistad. Los grandes devotos ven a Krishna como la fuente de todas las relaciones. En las escrituras se menciona 12 clases de relaciones básicas y todas están presentes en Krishna. Se dice que Él es el océano de todas las relaciones que se establecen entre dos entidades vivientes, entre los dioses o entre el Señor Supremo y sus devotos. Aquí Arjuna estaba inspirado por la relación de asombro, y en medio de ese asombro, pese a que él era por naturaleza muy sobrio, calmado y callado, se llenó de éxtasis, se le erizó el vello y con las manos juntas comenzó a ofrecerle sus reverencias al Señor Supremo. Claro que él no estaba asustado, él estaba afectado por las maravillas del Señor Supremo. El contexto inmediato es uno de asombro.
Su amorosa amistad natural se vio dominada por el asombro y por eso él reaccionó de esa manera. Oma Gyanati Mirandasya, Yanan Yana Salakaya, Chakshuru Milita Miena, Tasmay Shri Vigamidamaha. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual Srila Prabhupada abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mi humilde y respetuosa reverencia. Srila Prabhupada, aquí. Bueno, aquí tenemos la escena. En esa escena, un poco más de la mitad de la conversación entre Krishna y Arjuna, Krishna le expresa, Arjuna le expresa a Krishna su deseo de ver su forma universal, ¿no? Ahora bien, no es que Arjuna tenía dudas de la divinidad de Krishna como el Señor Supremo, él no tenía ninguna duda. Pero la razón por la que él pidió ver esa forma universal era para el bien de los demás, como nosotros, que ahora estamos leyendo el Bhagavad Gita, y toda la gente del mundo que lee el Bhagavad Gita se den cuenta que cuando Krishna declara abiertamente, públicamente a todo el universo, de que él es el Señor Supremo, el origen de toda la vida del universo, el origen de todo cuanto existe. Eso Krishna lo declara en el capítulo 10, el texto 8. Aham sarvasya prabhava matta sarvam pravartate iti matva vachantima buddhabhava samambitaha. Yo soy el origen de todo cuanto existe. Todo emana de mí, tanto los mundos materiales como los espirituales. Y la persona sabia que sabe esto, me adora con todo su corazón. Así lo declaró Krishna muy abiertamente, ¿no? Krishna no estaba hablando el Bhagavad Gita solo para los hindúes. Quizá estaba hablando el Bhagavad Gita para todo el mundo, ¿no? De cualquier país del mundo. Krishna sabe pasado, presente y futuro. Así que Krishna sabía que Prabhupada iba a venir al occidente y que el Bhagavad Gita se iba a traducir en tantos idiomas, ¿no? Entonces le está hablando a todo el mundo, no solamente a los que viven en la India nada más, ¿verdad? Cuando Prabhupada estuvo viajando en la India, predicando el mensaje de conciencia de Krishna, conversó con un grupo de gente que tenía un club del Gita, del Bhagavad Gita, ¿no? Y vio que tenían cuadros, pero de una lámpara, una lámpara, ¿no? Así, de fuego. Y les preguntó, ¿y por qué no tienen el cuadro del que habla el Bhagavad Gita, o sea, de Krishna, ¿no? Ellos dijeron, bueno, sí, cambiaron la conversación. ¿Usted nos podría decir, por favor, cuál es su visión de igualdad, ¿no? Porque en el Bhagavad Gita, Krishna dice, aquellos que tienen visión de igualdad, ven a todo el mundo por igual, el perro, el dueño del perro, el que come el perro, bueno, no por estos lados, por otros lados, en Asia, el elefante, el erudito, brahmana, ¿no? Él los ve a todos por igual, eso dice el Bhagavad Gita. O sea, verlos por igual quiere decir que los ve como almas espirituales, ¿no? O sea, materialmente todos somos diferentes. Pero espiritualmente todos somos iguales, todos somos parte del Señor Supremo, todos somos almas eternas, ¿no? Entonces les digo, mi visión de igualdad es por qué solamente la gente de la India tiene acceso a conocer el mensaje del Bhagavad Gita, ¿por qué no el mundo entero? Y por eso yo llevé el mensaje del Bhagavad Gita por todo el planeta. Y el libro se ha traducido en más de 80 idiomas en todo el planeta. Se han vendido millones de este libro. Esa es mi visión de igualdad, que todo el mundo tiene el derecho de tener este conocimiento. O sea, Krishna es Dios, el Dios supremo, tanto de los cristianos, de los musulmanes, de los hebreos, del budista, de todo el mundo. Claro, ellos no saben. Ellos saben que hay un Dios supremo, ¿no? Menos los budistas. Los budistas no tienen concepto de Dios en su religión, ¿no?
Porque el señor Buda es un avatar de Krishna, ¿no? De Vishnu. Pero él vio que la gente estaba mal utilizando los Vedas para justificar la matanza indiscriminada de pobres animales. Entonces él predicó contra eso, pero los desviados dijeron, no, pero aquí están los Vedas, que se puede sacrificar animales. Pero en realidad eso eran otras épocas más remotas y habían brahmanas cualificados que podían con los mantras revivir el animal, regresarlo a la vida más joven, sacrificar un animal viejo, enfermo y lo regresaban a la vida joven con mantras para probar el poder de los mantras védicos. Pero en los Vedas mismos se dice que esos tipos de sacrificios están prohibidos en esta era de Kali Yuga, que empezó hace 5.000 años. Pero el señor Buda apareció en este mundo hace 2.600 años. ¿Ah? Ya estaba prohibido, pero no les importó eso a ellos. No, aquí lo dice que sí se puede, ¿no? O sea, escogen lo que les conviene, ¿no? ¿Explico? Es como el granjero que tiene gallinas para que den huevos, pero él piensa, bueno, el pico me come, me gasta, pero la parte atrás me da huevo, mejor le quito el pico, me quedo con los huevos nada más. Y le corta el pico a la gallina y se queda sin huevo y sin gallina. Bueno, si no puede comer la gallina, no puede dar huevos, así de simple, ¿no? Entonces, así hace mucho con todas las escrituras sagradas del mundo. Nosotros reconocemos todas las escrituras sagradas, ¿no? La Biblia, el Corán, el Torah, el Antiguo Testamento, ¿no? Escrituras sagradas, ¿no? De la humanidad. Son como diccionarios, uno amplio y uno resumido, pero son ambos buenos diccionarios. Están autorizados, ¿no? Por la Real Academia. Entonces, Buda dijo, bueno, entonces yo rechazo los Vedas. Si ustedes se justifican en matar animales citando los Vedas, entonces yo rechazo los Vedas. Claro, al rechazar los Vedas, su movimiento se volvió agnóstico. Agnóstico quiere decir que no sabemos si hay Dios o no hay. O sea, los agnósticos no son ateos indirectamente, en el sentido que ellos dicen, no sabemos si hay Dios o no hay. ¿No es así? ¿No? En cambio, los ateos dicen abiertamente, no creo en Dios, ya está. ¿No? O sea, de hecho, hay una historia de Buda que una vez alguien le preguntó si Dios existía y él le dijo sí. Y a otro le dijo que no. Bueno, una de sus biografías que leí aparecía eso. Bueno, entonces, por eso Krishna vino a este mundo, para iluminar a la gente de este mundo. Darles el conocimiento trascendental del Bhagavad Gita, ¿no? Porque la gente del mundo está sufriendo porque no saben cuál es la meta de la vida. O sea, aparte de las metas materiales, ¿no? De trabajar, de ganar dinero, graduarse, tener una profesión, tener familia, está bien, esas son buenas metas. Pero una meta espiritual hay que tener en la vida también, ¿no? Y la meta espiritual debe ser volver a Dios, a nuestro origen divino, nuestro hogar eterno, ¿no? Así como hay un mundo material, existe un mundo espiritual, donde las almas se relacionan con Krishna, con Dios, como sirvientes, como amigos, como padres o madres, o como esposas o amantes de Dios, ¿no? Esas son las relaciones básicas, ¿no? Aquí se habla de 12. Bueno, pero se refiere a emoción. Por aquí, por ejemplo, de asombro. Arjuna estaba lleno de asombro cuando vio esa forma gigantesca donde todo el universo estaba en el cuerpo de Krishna. O sea, Krishna tomó una forma gigantesca, su misma forma, pero gigante, enorme, donde todo el universo estaba dentro, con todos los seres que habitan el universo. O sea, Arjuna vio toda esa maravilla de formas y colores y variedades de galaxias y la gente que vive en esas galaxias, en esos planetas,
Imagínate tener de repente una visión así, pues natural que lo llenó de asombro, ¿no? Y estaba, no tenía miedo, ¿no? Tenía, porque eres un amigo de Krishna. Tenía una relación con Krishna eterna como amigo. ¿Ah? Entonces, tú no vas a tener miedo de tu amigo, ¿no? ¿No? De repente un día tu amigo te dice, ¿sabe que yo soy Dios? ¿A de veras? Dice, a ver, muéstrame. Pues aquí te lo muestro. De repente te muestra todo el universo. Te creo, ¿no? O sea, no me queda ninguna duda, es verdad, ¿no? O sea, no lo dice solo teóricamente, ¿no? Lo demuestra también Krishna, ¿no? Entonces, ahí la relación de Arjuna con Krishna cambió, ¿no? En el sentido que ya no era solo su amigo, también era su señor adorable, ¿no? Digno de su amor y respeto y veneración, porque al ver eso, pues natural, ¿no? Entonces Arjuna pidió ver esa forma de Krishna, no porque tuviera duda alguna de la divinidad de Krishna, sino para que la gente del mundo, cuando lea el Bhagavad Gita, vea, ah, mira, no solo lo dijo teóricamente que es el Dios Supremo, lo demostró también. Porque en el futuro se aparece un yogi sin vergüenza y dice, yo soy Dios, yo soy Bhagavad, yo soy un avatar de Krishna. A ver, muéstrame tu forma universal. A ver si es verdad. Y ahí no la pueden hacer, ¿no? ¿Comprenden? Esa es la idea. Entonces, eso para prevenir falsos avatares. De hecho, aún así han aparecido un montón en la India, ¿no? ¿No? Lo llaman falsos profetas, ¿no? O sea, se atreven a decir, yo soy Dios. Imagínate. A ver, ¿no? Había uno que hacía aparecer así medallitas de oro de la nada, un reloj. No decía hecho en el Brahman, decía hecho en Suiza. Entonces, bueno, el mundo está lleno de engañadores y engañados, ¿no? Prabhupada nos enseñó, un verdadero guru, un verdadero maestro, nunca dice ser Dios, siempre dice ser un sirviente de él. Eso le preguntaron varias veces, reportero a Prabhupada, ¿usted es Dios? ¿No? Yo soy un sirviente. Y después dijo, no, ser un sirviente es algo muy elevado. Estoy tratando de ser un sirviente de Dios. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Esa es la información que estamos recibiendo a través de la sucesión discipular. Que Krishna es el Señor Supremo y nosotros somos sus eternos sirvientes, ¿no? Esa es la información. Todas las reuniones hablan de Dios, obviamente, no hay duda de eso, pero no tienen mucha información sobre Dios. Saben que Dios existe, lo cual está muy bien, y que debemos amar, servir a Dios, eso está muy bien, pero ¿qué relación tenemos con Dios? En la eternidad, ¿qué vamos a hacer? Ok, soy bueno, me porto bien, me muero, me voy para el cielo. ¿Y qué voy a hacer allá? ¿No? Tocando las arpas con los angelitos. No, eso es. Alguien inventó eso de las arpas y los angelitos. ¿Has visto esa escultura de angelitos con cabeza y ala, pero sin cuerpo? La pura cabecita. Bueno, son esculturas. Bueno, es algo más o menos imaginativo, ¿no? Pero primero tienen que portarse bien para ir al cielo, ¿no? Por ejemplo, hace poco estuve en Monterrey, el domingo pasado estuve en Monterrey, y di la charla, y salieron gente preguntando sobre los mandamientos de la Biblia y qué pensábamos de eso y todo eso, ¿no? Bueno, le dije claramente, ahí está, dice el quinto mandamiento, no matarás. O sea, todo cristiano no debe matar. Algunos dicen, no, pero se refiere a no matar seres humanos. No, se refiere a todo tipo de matanza. Si Dios hubiera querido decir solamente matar humanos, hubiera dicho no asesinarás. La palabra matadero viene de dónde, de matar.
no matarás quiere decir todo tipo de matanza. Bueno, yo no lo maté, yo fui y lo compré en el súper empaquetadito. Pues le digo, pues no solo peca el que mata a la vaca, sino también el que le jala la pata. Todos están involucrados ahí, el que lo transporta, el que lo mata, lo transporta, lo vende, lo compra, lo cocina, lo come, todos están implicados en ese asunto, ¿no? Entonces, y también hay un verso en la Biblia, Romanos 14, 21, dice, bueno es no comer carne ni tomar vino. Entonces una devota me dijo, bueno, se lo mostré a mi papá, y papá dijo, sí, ahí dice que no es bueno, pero no dice que no lo debes hacer. Y dije, bueno, entonces, ¿y por qué tu papá, si es cristiano, quiere hacer algo que no es bueno, algo que es malo? Sentido común. Jesús dijo, sean tan buenos como mi padre. Entonces, ¿por qué quiere hacer algo que no es bueno? Y también le dije, fíjense una cosa interesante, ¿no? Que dice que no es bueno ni comer carne ni tomar vino. Y entonces, si no es bueno, ¿ustedes creen que el primer milagro de Jesús convirtió el agua en vino? Vengas a poder emborracharse todo el mundo a mi salud. ¿Eh? En una boda, ¿no? No tiene sentido. Esa palabra ha sido mal traducida del arameo. La palabra original se refiere a zumo de uva. No está fermentado, no tiene alcohol. Y también muchas palabras han sido mal traducidas. Por ejemplo, trofe, broma, quiere decir alimento, comida. No dice qué tipo de alimento. Pero lo han mal traducido como pescado y carne, ¿no? A conveniencia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que si vamos a predicar el cristianismo por todo el mundo, no vamos a poder convencer a mucha gente si decimos que no pueden comer carne ni tomar vino, ni desear la mujer de tu prójimo, ni esto ni lo otro, ¿no? Entonces, bueno, los romanos no querían cambiar. Ah, creemos en Cristo, pero no queremos dejar de comer carne ni tomar vino. Bueno, está bien. Aunque está en la Biblia, dice que no hay que hacer, no es bueno. ¿No? Pero así es, ¿no? Así pasa con el tiempo. Por eso, cuando Prabhupada vino a predicar la conciencia cristiana al mundo occidental, lo dijo muy claramente, ¿no? ¿Quieren ser mi discípulo? Tienen que seguir estos cuatro principios. Prabhupada dijo, si uno hubiera pedido eso, no hubiera tenido miles. Prabhupada inició como 5.000 discípulos, ¿no? En 11 años. Que estuvo predicando, ¿no? Pero él dijo, si no hubiera pedido cuatro principios para ser mi discípulo, no hubiera tenido mil, hubiera tenido millones, ¿no? Pero él dijo, no queremos a seguidores baratos, queremos seguidores serios, que quieren de verdad practicar vida espiritual, ¿no? Entonces Krishna habla el Bhagavad Gita para iluminarnos y sacarnos de la ignorancia en que estamos, ¿no? Todo el mundo nace en ignorancia en este mundo porque no sabemos cuando nacemos, ¿no? Como animalitos, pues, no sabemos que a esa edad tan pequeño, pues, ¿no? Todo para la boca, ¿no? El dedo para la boca, todo para la boca. Se llama Annamaya, ¿no? Es la etapa de que vivo para comer, para... ¿no? Para estar vivo, ¿no? Es una etapa, ¿no? Y después vienen otras etapas, ¿no? Gyanamaya, ¿no? Como dijo un filósofo, pienso, luego existo. ¿Quién dijo eso? Sócrates. ¿Ah? Aunque ahora hay que ver qué hay que pensar, ¿no? Descartes fue el que dijo eso. Sócrates está descartado. También. Eso quiere decir que él piensa que es la mente, ¿no? O sea, la mente tiene tres actividades: pensar, sentir, desear, ¿verdad? Entonces, pienso, luego existo, quiere decir que yo sé que existo porque puedo pensar. ¿Pero en qué voy a pensar? ¿Qué es lo que me diferencia a mí de los animales que también piensan? Me acuerdo una vez estaba en el parque caminando
vestido así, siempre viajo, bueno, al parque voy. Y unos jóvenes estudiantes me vieron, vinieron a buscarme plática. Y en la plática hablamos de filosofía, hablamos del alma, la reencarnación, etc. Me hicieron buenas preguntas. Y en un momento le expliqué sobre por qué no comemos animales. Ah, pero los animales no tienen alma. ¿Cómo saben ustedes que no tienen alma? Si comen, duermen, se reproducen, sangran, sufren igual que nosotros. ¿Cómo que no tienen alma? Ah, los animales no piensan, actúan por instinto. ¿Cómo que no piensan? El gato no está esperando que se salga el cocinero de la cocina para meterse a robar la leche o el pescado. No está pensando, me escondo aquí. Los animales también pueden pensar. ¿Pero en qué piensan? ¿Solo en comer? ¿Ah? ¿En dormir? ¿En reproducirse? ¿Y en defenderse? Si lo ataca otro, pues me defiendo. No pueden pensar más allá de eso. En cambio, el ser humano, ¿en qué se diferencia de los animales? Que puede pensar en cosas más elevadas. En hacerse preguntas, ¿quién soy yo? ¿Qué hago en este mundo? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Quién es Dios? ¿Qué relación tengo con Él? ¿Qué relación tengo con otros? ¿Con este mundo? ¿No? Buscar respuesta a preguntas que solamente los humanos podemos hacer, los animales no se pueden hacer esas preguntas. Los animales no tienen capacidad de preguntar esas cosas. Entonces, sí, pienso, luego existo como ser humano cuando me hago preguntas que solamente los humanos nos podemos hacer. Porque si solo hago preguntas, pienso solamente en relación con el cuerpo, ¿no? Que tengo, el cuerpo material. Entonces, ¿de qué manera somos mejor que los animales? Somos una edición más refinada de la vida animal. Más pulida, ¿no? Alguno piensa, no, ser humano ha avanzado mucho en ciencia, tecnología, ¿no? Mira cómo el mundo ha avanzado, tenemos aviones, podemos y fuimos al espacio, ¿no? Y toda esa cosa. Pero eso es progreso material. Pero la gente es más feliz que antes, vive más tranquila, más en paz. No, no es verdad. No. Han hecho la vida más complicada que antes. No. Lo que te dicen, bueno, ya trabajaste bastante, tranquilo, descansa ahora, te damos esta casita en el campo. Vive. No, trabaja hasta que... ¿No? La jubilación la dan hasta qué edad, hasta los 65 creo aquí en México, ¿no? Ya ¿no? Entonces, porque nuestro lema es vida sencilla y pensamiento elevado. Vida sencilla quiere decir no complicarse la vida, o sea, tener lo básico para vivir, las necesidades básicas, pero no andar demasiado codicioso por cosas que va a acumular sin necesidad de tenerlas, ¿no? La gente acumula cosas, ¿no? Porque el consumismo, ¿no? La propaganda por la televisión, por la radio, por todos lados, compre, y va la gente, compre, y después lo tira, no lo usa. Lo usa un tiempo y lo deja. ¿No? Pasa así siempre, ¿no? Con todo, la música, la moda, todo es así, consumismo, rápido y, ¿no? Y la gente se enferma más porque no sabe comer saludable, no comen bien, andan siempre en ansiedad, ¿no? Ajetreados. Entonces, eso no es vida humana. Vida humana es vida sencilla, pensamiento elevado. Pues la vida moderna es vida complicada y pensamiento encharcado en el charco de la existencia material. Entonces, las personas que se interesan en la vida espiritual son las personas más inteligentes, porque buscan su felicidad eterna, ¿no? Como una vez un devoto le pregunta a Prabhupada, yo no puedo dejar de pensar en mi propio beneficio, ¿cómo le hago?
Ah, pues entonces piensa en tu verdadero beneficio, ¿no? En la vida eterna, la felicidad eterna. ¿No quieres ser feliz eternamente? ¿Y cómo lo vas a lograr? Entregándote a Krishna, ¿no? Con amor, con servicio. No queda de otra, ¿no? O sea, Krishna, él es el supremo autócrata. ¿Quieren estar conmigo? ¡Qué bien! ¿No quieren estar conmigo? Ahí está el mundo material. Sean felices, traten al menos si quieren, ¿no? De vez en cuando vengo a recordarles o mando mis hijos, mis sirvientes, mis mensajeros para que les recuerden que este mundo material no es su verdadero hogar, están aquí de paso solamente. O sea, la complejidad de la vida material es que uno se va apegando a personas, a cosas, amigos, familiares, dinero, casa, trabajo. Se apega uno a tantas cosas. El problema es que no lo va a tener para siempre, ¿no? Unos pocos años, 70, 80, algunos llegan 90 quizás, muy pocos. Y después tiene que dejar todo lo apego que tenía. Entonces, wow, es una situación de mucha perplejidad, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, estoy esforzándome tanto por algo que después voy a perder. Y por eso la gente, pues, ¿no? Llegan los viernes, todo el mundo emborrachando. Para olvidar, ¿no? Para olvidar los problemas, ¿no? El mundo está lleno de problemas, pero los verdaderos problemas son nacer, envejecer, enfermarse y morirse. Esos son los verdaderos problemas. Pero alguien habla de esos problemas, ¿no? Todo el mundo habla de los problemas económicos, sociales, políticos, ¿no? Económicos. Pero los verdaderos problemas, no, pero no, no hables de las muertes. No seas pájaro de mal agüero. Pero estas cosas hay que hablar. La gente, hoy en día nadie habla de Dios ni religión en los medios de comunicación. Es como un tema tabú. ¿Tú escuchas alguna vez por los medios de comunicación Dios? No, casi nunca, ¿verdad? Pues un tema tabú, eso es religión. No hablemos de religión. ¿Por qué no quieren hablar de eso? Con más razón se necesita más diálogo, ¿no? Y a veces, ¿no? Tenemos diálogo con otras religiones y nos invitan a diálogos interreligiosos y vamos y con amistad y, ¿no? Y respeto, pues, conversamos, ¿no? De hecho, mismo Prabhupada le escribió una carta al Papa. En los años 60, ¿no? Aquí una carta, debemos cooperar para ayudar a la gente a que sea más consciente de Dios y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, entonces la forma universal que mostró Krishna Arjuna, él no tenía ojos para verla, pero Krishna le tocó los ojos, lo bendijo, le dijo, por mi gracia la vas a poder ver. Pero en los planetas celestiales se dice que los semidioses también vieron esa forma universal. ¿Quién más la vio esa forma universal? En el planeta Tierra. ¿Ah? ¿Quién? No, eso, sí, ya ella lo vio en la boca de Krishna. Cuando Krishna era niño, los amigos lo fueron a acusar con su mamá Yashoda. Krishna está comiendo tierra. Krishna dijo, no es verdad. Dijo, abre la boca para ver si es verdad. Y cuando Krishna abrió la boca, ya vio todo el universo en la boca de Krishna. Todas las galaxias, los planetas. Se vio a sí mismo arrullando a Krishna. Entonces sí, pero ahí Krishna, ¿no? Le mostró, pero estoy hablando de cuando Krishna se lo mostró a Arjuna en ese momento. Aparte de Arjuna, ¿quién más lo vio? Los de la batalla, todos los que estaban en la batalla. Okay. Lo vio Sanjaya. Sanjaya era el secretario de rey Dhritarashtra, discípulo de Srila Vyasadeva, y por las bendiciones de su maestro espiritual, él también vio la forma universal. Y a distancia, él no estaba ahí al lado de Arjuna, estaba en el palacio, pero tenía visión
divina que le confirió su guru Vyasadeva. Y él estaba narrando a Dhritarashtra lo que estaba viendo Arjuna. Entonces, pero lamentablemente, ¿no? Aunque está todo este conocimiento revelado y todo eso, mucha gente tiene prejuicios religiosos. No, eso no está en la Biblia. Ya con eso, ¿no? Lo descarta. Pero como no está en la Biblia, entonces no. Pero de esto es más antiguo que la Biblia. ¿Cómo le voy a hablar de algo que es más antiguo que ella misma? Eso 3.000 años antes de la Biblia. Hace 5.000 años, entonces. Yo le digo a la gente, mira, el conocimiento de la verdad es lo más importante. El mismo Jesucristo dijo, busquen la verdad, los hará libres. Si la verdad viene del Medio Oriente o del Lejano Oriente, ¿qué importa? Lo importante es que es la verdad. Entonces, dejen los prejuicios, abran su mente, abran su corazón y traten de entender este mensaje tan maravilloso que nos está dando Dios, Krishna. ¿Cuál es el problema? Prabhupada dijo, pero ¿cuál es el problema? Todas las religiones están buscando a Dios y nosotros se lo estamos presentando. Aquí está Dios, Krishna, acepten. ¿No? ¿Cuál es el problema? El problema son los prejuicios, la ignorancia de la gente. Pero como el movimiento de conciencia de Krishna está difundiendo este mensaje a través de los libros, mucha gente, Prabhupada dijo, hay mucha gente honesta en este planeta. Porque ese es la última, el último principio de la religión que todavía existe, que es la veracidad, ¿no? ¿Qué significa? Que cuando hay gente honesta que cuando escuchan algo que es verdad, lo acepta. Ah, es verdad, lo acepta. Aunque no esté de acuerdo con él. Me acuerdo hace muchos años en Venezuela, todas las televisoras invitaron a todos los grupos religiosos, espirituales, a reunirse en un lugar para protestar contra la guerra contra Irak. Esa era la primera guerra contra Irak de Estados Unidos. ¿No? No recuerdo en qué año fue eso. En los años 90, creo. Bueno, porque Irak invadió otro país vecino, algo así fue. Entonces nos fuimos todos ahí y pues yo era el vocero del movimiento Hare Krishna y la televisión me entrevistó, que puede decirlo, porque había gente con pancartas, no a la guerra y todo eso, ¿no? Pues lleno de gente. Entonces le dije, está muy bien que vengamos aquí y protestemos contra la guerra, la violencia. ¿Por qué no nos gusta la guerra? ¿Por qué no nos gusta la violencia? Porque implica sufrimiento, la gente muere, la gente sufre. ¿No? Y no queremos eso. Está muy bien que vengamos aquí y protestemos, me parece muy bien, pero si después de protestar aquí se mete al McDonald's a comerse una hamburguesa, entonces eso es hipocresía, porque si no dejamos vivir en paz a los pobres animales, no esperemos que los humanos podamos vivir en paz. La ley del karma, la ley de la naturaleza no lo van a permitir. Así que si no queremos guerra en el mundo, no queremos, tenemos que dejar de matar a los pobres animales en mataderos organizados donde van miles, millones todos los días, y vamos a esperar que los humanos vivamos en paz. No es posible. Y para mi gran sorpresa, todo el mundo me aplaudió. Y no eran vegetarianos ni nada de eso, ni veganos. ¿Sí? ¿Por qué lo hicieron? Porque se dieron cuenta que tiene sentido lo que estaba diciendo. Tiene lógica. ¿No? Conciencia de Krishna no es fanática, ni mucho menos con sentido común, con lógica, razonamiento. Podemos debatir con cualquier persona, citando el Bhagavad Gita, citando la lógica y el sentido común. ¿No? ¿Me explico? O sea, yo no enseño a la gente, está bien, tú eres cristiano, qué bueno, sea mejor cristiano. Deje de matar a los animales, cante los nombres de Dios. ¿No? Y si no sabe qué nombre, aquí tenemos Hare Krishna. Si no tiene prejuicio, cante Hare Krishna.
también son nombres de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Entonces, bueno, me gustaría escuchar también su opinión de ustedes. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, háganlo así. Conversamos un poquito, ¿verdad? Pueden hablar de su experiencia también. Sí. Hace tiempo mi madre le hizo sankirtan a un sacerdote, le distribuyó el néctar, no, la ciencia de la autorrealización. Y después de un tiempo le preguntó qué opinaba. Y dijo, está muy bien, pero si yo hablo de esto aquí, me echarían. Ah, fíjate. Entonces, o sea, honesto, ¿no? Por lo menos honestos. Entonces, la religión hoy en día, pues como usted mencionó, es un tabú. Sí. Y pues a la generalidad de la gente no le gusta hablar de eso. Sí. Entonces, aquí, ¿qué método práctico se podría emplear para poder predicar más? El método práctico es ser amigable con las personas. ¿Me explico? Ser amigable, tratarlas bien, con cariño. O sea, ¿me explico? Con tolerancia, ¿verdad? Con compasión. Esa es la forma, ¿no? ¿Me explico? Tú no puedes, apenas conoces a alguien, le habla de los cuatro principios. Te lo asustas, ¿verdad? No, ya tienes que dejar la carne, el vino, ¿verdad? Todo eso, ¿no? No. Primero habla de lo positivo, ¿no? ¿Me explico? O sea, lo positivo de la filosofía, ¿no? Que somos almas eternas, somos parte de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacerse amistad con ellos, ¿no? Y regalarle un libro, como hizo tu mamá, venderlo o regalarlo, como prefiera. Fíjate que leyó el libro, que era muy bueno, le gustó. ¿Por qué? Porque es una persona honesta. ¿Comprende? ¿No? Por algo es sacerdote, porque está buscando vida espiritual, ¿no? Está buscando a Dios. Yo me acuerdo hace unos años en Venezuela, nos invitaron a un programa de televisión. Invitaron varias religiones y hacían preguntas, había debates y todo. Y unos religiosos fanáticos, creo que eran evangélicos, empezaron a atacar. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que un sacerdote católico se levantó y se salió a defendernos. Y él le dijo, ¿usted ha leído el Bhagavad Gita? ¿No? Entonces, ¿cómo pueden opinar de algo que no conocen? Yo leí el Bhagavad Gita tal como es, ¿no? Y les puedo decir que esto es el conocimiento espiritual más elevado que hay, ¿no? Entonces, ustedes no abran la boca si no saben de qué están hablando. Están juzgando, condenando a la gente por ignorancia. No sean ignorantes, lean el Bhagavad Gita y se darán cuenta de qué se trata. Esto es más antiguo que nuestra religión cristiana, ¿no? Respete. Y todos, oh, se quedaron callados. Entonces digo, wow, qué bueno está, ¿no? Él salió a defendernos, sacerdote católico. Entonces él no puede ver, ¿no? La verdad se defiende por sí misma, solo hay que presentarla correctamente, ¿no? O sea, hay que saberla presentar de una forma, ¿no? Comprensiva, agradable, eso es todo. Y para eso tenemos que volvernos expertos, ¿no? Leer los libros bien, escuchar devotos que tienen más experiencia, así vamos aprendiendo mejor. Cómo presentar la filosofía correctamente. Sí. Maharaj, una vez en una clase yo escuché que le preguntaron a Prabhupada, bueno, más bien en la clase nos contaban que le preguntaron a Prabhupada sobre las personas, por ejemplo, que están en la selva y que, bueno, tienen su sistema religioso, ¿no? Y tienen el dios de la lluvia y que tienen, bueno, sus creencias, ¿no? Y que le preguntaron, bueno, Prabhupada, y esas personas que nunca van a tener acceso, digamos, a un libro de conciencia de Krishna, y bueno, y que Prabhupada dijo, pues, esa es su conciencia de Krishna, ¿no? Sí, entonces, en el sentido de que
ellos saben que hay algo superior a ellos. Exacto. O sea, ven en la naturaleza, ¿no? En los rayos, los truenos, ¿me explico? Ven algo superior a ellos, ¿no? Exacto. O sea, y eso es su estado de conciencia, pues, ¿no? De Dios. Exacto, pero entonces, ¿hasta qué punto nosotros, en nuestra labor de prédica, yo, por ejemplo, que soy muy cercana a una comunidad de budistas, y bueno, yo a veces pienso eso, digo, bueno, pues esa es su conciencia de Krishna, ¿no? O sea, o porque... No, pero es diferente. Si alguien vive en la selva como aborigen, ¿me entiendes? Sí. O sea, está más difícil ir hasta allá, ya, ¿me entiendes? Primero tienen que enseñarle a leer y a escribir para después darle el libro para que lo lean, es más complicado. Pero si alguien está en la ciudad, es más fácil, porque saben leer y escribir, pues le puede dar un libro que lo lea, ¿no? Sí, y él saca sus conclusiones, ¿no? Sí, sí, solo que yo siento que a veces hay en este diálogo interreligioso como una, no sé, como una barrera que es como, ah, tú te crees superior. Tú te crees superior No, por eso hay que predicar con humildad. Decir, este conocimiento no es mío, este conocimiento es para toda la humanidad, es un patrimonio de toda la humanidad. No simplemente nosotros estamos compartiendo algo que nos benefició, que nos ayudó y queremos que ustedes lo conozcan. No es cuestión de sentirse mejor o peor, ¿me explico? No se trata de competir. Ese es el problema con la mayoría de religiones. Ellos piensan que tienen que competir con otra religión para mostrar que somos la mejor. Uh-huh. Y es normal, Prabhupada dijo que el hindú se piensa mejor que el cristiano, y el cristiano se piensa mejor que el musulmán. ¿Me explico? Entonces, imagínate si hubiera un Dios cristiano, otro musulmán, otro hebreo, otro budista. Entonces están compitiendo a ver quién tiene más seguidores. No tiene sentido. Si Dios ya existía antes que existiera ninguna religión, antes de que existiera el mundo en sí, porque él lo creó, entonces ninguna religión tiene monopolio sobre Dios, ¿verdad? Entonces, con ese entendimiento, abrir la mente y dejar, porque ellos piensan, no, ya se ponen como una barrera defensiva, ¿no? Sí. ¿Me explico? Y es por ignorancia, simplemente, por prejuicio. Pero por eso uno tiene que ser muy paciente, tolerante, y solamente si muestran interés, uno les habla de la cosa. Si no tienen interés, ¿para qué? Se van a molestar, o ¿no entiendes? Sí, como respetar ese, pues sí, su libre esa albedrío, apertura, pues, o no apertura que tiene. Sí, pues, si está interesado, por lo menos uno intenta, ¿no? Y ve cómo reacciona la persona. Puede dar un libro. A todo el mundo le damos libros. Ellos deciden si leen el libro o no, y si lo leen, ¿qué entendieron? No, por ejemplo, una la aceptó, dijo que era bueno, pero Dios, no puedo predicar eso aquí, me echan del trabajo. ¿Son vegetarianos? No. Si predíquele que lo que Buda vino dijo, nosotros seguimos a Buda. Claro, Buda dio ahimsa, la no violencia. Es que tienen esta teoría, pero pues sí, se me hace que es como muy... También como la de la gallina, que la acomodan según su conveniencia, sí, sí, porque sí, hablan de que en Tíbet solo tienen yaks para comer, sí. No se dan las verduras, entonces yo digo, bueno, ustedes no están en el Tíbet, o sea, es como de ahí, eso lo he hablado con ellos, y de manera muy respetuosa y amigable, sí, pero sí me dicen eso, no, pues es que los budistas no somos vegetarianos, porque en el Tíbet solo hay yaks, estos animales, y allá no se da por las condiciones del territorio. Pero tú no estás en el Tíbet. Yo pienso eso internamente, no se los digo, pero digo, pues, pero hay diferentes grupos budistas, y algunos vegetarianos y otros que no son vegetarianos. Hay, entre ellos mismos, no que son un solo. Hay muchos grupos diferentes de budistas y tienen sus propias teorías también. Lo mismo que pasó con el cristianismo, y el budismo, el islam, el hinduismo también, ¿no? ¿Me explico? Sí. Nosotros somos una rama del hinduismo monoteísta. Que es el vaishnavismo, ¿no? Que es el monoteísmo, aceptamos un solo Dios supremo. Porque el hinduismo es politeísta, ¿no? Muchos dioses y todo. Adora a cualquier Dios. Nosotros respetamos a todos los semidioses, que son agentes de sirvientes de Dios también. Pues los respetamos como tal, pero no es que son dioses falsos y todo eso.
cosas, ¿no? Que los fanáticos religiosos dicen, dioses falsos. Hay un solo Dios supremo, pero hay semidioses que son sirvientes de Dios en el asunto universal, ¿no? En el manejo universal es como un rey y tiene sus ministros, trabajan para él. Pero eso les cuesta entenderlo también, por eso no hablamos mucho de ese tema, ¿no? Por lo menos que acepten, ¿no?, la conclusión filosófica del Bhagavad Gita es suficiente. De hecho, Krishna dice, lo que hablan a otros semidioses son poco inteligentes, porque me adoran a mí directamente. Yo soy el origen de todos los semidioses, el origen de todo lo que existe. Entonces no hay que adorar a nadie más sino a Krishna. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentarios? Lourdes. Todo muy bien, Maharaj, muchísimas gracias. Felicidades a Lourdes, ahorita como cumpliendo 60 años. Entonces, yo tengo mucha energía, vigor, viene todos los fines de semana de León aquí para compartir con los devotos conciencia de Krishna. Muchas gracias por tu asociación. A ver. Entonces, donde voto puso, cuando cumplió 60, puso en vez de la 6, puso la G, Go. Es época de empezar que estamos yendo. Vamos a Krishna. Vamos a Krishna. Go. Es la etapa de prepararse más espiritualmente, ¿no? Prepararse para el desenlace final. Así es, así es. Muy bien. ¿Alguna última pregunta, comentarios? ¿Otras invitadas? Bueno, yo tengo una pregunta, pero no sé si sé del tema. No importa. Por ejemplo, tengo una amiga que enviudó hace un año exactamente. Sí. Y pues yo no le pregunto sobre el tema, menos que ella se abra conmigo. Y justo ayer tocó el tema de que, bueno, ella es católica, pero por lo que entendí, la filosofía o esa religión no le da como esa paz en su corazón. Yeah. Esa aceptación de, pues sí, de su dolor y de su sufrimiento. Y ha estado como en varias sesiones psicológicas y varios enfoques, pero pues ninguno ha como solucionado eso que tiene interno. ¿Usted qué palabras le daría o qué enfoque? Para aliviar su dolor a la muerte de su marido. Sí, porque ahorita lo que hay no lo ha llenado, por decirlo así. Bueno, dale el libro. Le puede regalar el libro. ¿Cómo se llama el libro? De la, más allá. De la más allá. Más allá. Más allá. Más allá. Y el libro de la reencarnación. Es natural sentir dolor por la partida de un ser querido, normal eso. Pero hay que buscar alivio en el conocimiento del alma, ¿no? Cuando el cuerpo muere, el alma no muere, el alma es eterna. Y por lo tanto, simplemente desaparece de nuestra vista física. Pero no es que dejó de existir. ¿Me explico? Es como cambiarse de ropa. Cuando la ropa ya está muy sudada, muy sucia, uno se la quita, se pone una limpia, ¿verdad? Así como el alma nunca muere, porque el alma es eterna, ¿no? Ni nace ni muere. Entonces, ¿y va a dónde va? Al destino que le toca por su vida, su karma, pues sus actividades, pero nunca deja de existir. Entonces, si ella quiere ayudar a su ser querido, incluso después de la muerte, pues cante Hare Krishna. Y le mande esa vibración a él para que se beneficie espiritualmente, ¿no? Pero primero conozca que las almas somos todos eternas. No morimos cuando el cuerpo muere. Eso te da alivio, saber eso. No dejo de existir, simplemente. Se transformó. Sí. Fue a otra vida, a otro cuerpo. Entonces dice el Bhagavad Gita que así como el alma encarnada
pasa de la niñez a la juventud a la vez, de manera similar a la hora de la muerte, pasa a otro cuerpo. Y la persona sensata no se confunde ante ese cambio. En el sentido de que, ya que la muerte es algo inevitable, porque todo el que nace tiene que morir, entonces, ¿por qué seguir sufriendo por algo inevitable? Tú también vas a morir un día. Entonces, mejor buscar conocimiento, buscar, ¿no? Porque, fíjate, en la religión dicen, por ejemplo, dicen, no, la voluntad de Dios, la gente no se queda contenta con eso. O sea, Dios quiere que suframos, entonces. No, porque religión sin filosofía, el sentimentalismo puede llevar al fanatismo. Y filosofía sin Dios te lleva al ateísmo. ¿Comprende? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, una señora católica iba a la iglesia todos los días a orar a Dios que nuestro esposo regrese vivo de la guerra, ¿no? Y claro, una guerra muere mucha gente, murieron muchos de esos hombres. Entonces las mujeres que iban todos los días a rezar a Dios se volvieron ateas. Yo no los escucho. Dios no existe. Si no nos escuchó, entonces no existe. ¿No? ¿Me explico? Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Tiene que haber un trasfondo filosófico para entender qué es la muerte y qué pasa después de la muerte. Todo el mundo tiene miedo a morir, nadie quiere morir. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hay después. Más que nada por eso, ¿no? Miedo a lo desconocido. Pero si uno busca el conocimiento del Bhagavad Gita, ahí se le va a revelar toda la verdad. Que ninguno de nosotros va a morir, solamente abandonamos esta vestimenta, este cuerpo. Pero vamos a seguir viviendo. ¿Y qué tenemos que hacer para prepararnos para morir bien? Elevar nuestro estado de conciencia, nuestro estado mental, del materialismo a la espiritualidad, buscar una felicidad interna, ¿no? La gente materialista solo le interesa buscar felicidad, placer material, en lo material solamente. En cambio, el espiritualista busca felicidad internamente, en su relación, pues, con Dios. Y entender, no soy este cuerpo, soy un alma espiritual eterna. Cuando este cuerpo muere, yo no voy a morir. Y Krishna dice en el Bhagavad Gita, yam yam papis param bhavam, que asiste ante kalibaram tam tam evaitikam desambhava bhavita. Que de acuerdo con nuestro estado mental, a la hora de abandonar el cuerpo, ese mismo estado nos va a llevar al siguiente cuerpo. Por eso cantamos a Krishna. Para limpiar la mente, purificar la mente, para que piense en Dios, y si lo hacemos todos los días, si llega el momento de la muerte, va a ser más fácil que recordemos a Krishna, a Dios. Y Krishna dice, aquel que abandona el cuerpo recordando únicamente a mí, vendrá a mí sin falta, sin duda alguna. Entonces, en la vida humana, para prepararse para morir exitosamente. Exitosamente quiere decir no volver a nacer otra vez y volver a sufrir enfermedades y muerte una otra vez. Salir del ciclo del samsara, del repetido ciclo de nacimiento y muerte. Ese es el objetivo de toda esta filosofía y esta práctica de Bhakti Yoga. ¿Me explico? ¿Bueno? Sí, muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Bueno. ¿No hay más preguntas, comentarios? Muchas gracias a todos por venir, escuchar y participar. Hare Krishna.